Entonces, distinguidos universitarios, hoy vamos a pedir que Raúl Vladimir Gutiérrez inicie esta sesión con una oración, entregando el día, la jornada, a nuestro amado Padre. Por favor, Raúl Vladimir Gutiérrez, ¿podría iniciar la reunión con una oración? Gracias, arquitecto. Entonces, le decimos así. Padre mío, Señor amado, Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por un día más de vida, Padre Santo. Señor, te pedimos que tú nos guíes y toda palabra que se vaya a hacer, Señor, sea con tu santa voluntad, Padre mío. Y Señor, pon, Señor, gracia también en cada uno de nosotros y todo lo que vayamos a hacer, ya sea de palabra o de obra, Señor, sea conforme a tu Espíritu Santo. Y que esta palabra, Señor, no solamente entre en nuestra mente, sino es también en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor, para darnos más revelación. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy retomamos este módulo, el quinto, y también el correspondiente al wallpaper quinto, la formación en la congregación. Y la congregación, la iglesia, los grupos de oración, tienen una serie de funciones muy importantes. Y entre estas está la formación. Por eso los pastores tienen, recalcamos, tenemos que conocer mucho de lo que significa la psicopedagogía, las normas educativas, las normas formativas, la legislación de nuestro país en relación a este punto tan importante que es la formación, la educación, el adoctrinamiento, la capacitación. Hay una serie de otras, de otros términos más que obviamente los conocemos ya, que se imparten dentro de las iglesias. Es importante por eso conocer qué se plantea a nivel internacional y a nivel nacional. La ONU, la Organización Internacional de las Naciones, y la Constitución Política del Estado plantean que la educación es un derecho humano. Tómelo muy en cuenta, distinguido pastor. Este ser un derecho humano que está dentro de la Constitución Política del Estado determina que es de obligatorio respeto este derecho humano que es de la formación. Todo gobierno, toda instancia del país, todo ciudadano tiene que respetar lo que está planteada en, o lo que está planteado, perdón, en la Constitución Política del Estado. Ya que, de acuerdo a la ONU, a la declaración de la ONU, ¿qué plantean sobre este derecho humano que es de la educación? Ya que nos proporciona las capacidades y conocimientos críticos necesarios para convertirnos en ciudadanos empoderados, capaces de adaptarse al cambio y contribuir a la sociedad. La Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho de la educación como uno de los 5 derechos culturales básicos. Entonces, realmente la educación es muy importante, la formación es muy importante, y esto lo tenemos que entender para que podamos desarrollar este módulo de esta sesión, culturales básicos. Una sociedad culta, formada y educada tiene mejor calidad de vida. Eso está comprobado a nivel no solamente histórico, a nivel internacional. Entonces, una sociedad, mientras más culta, más formada, más educada, va a conseguir siempre mejor calidad de vida. Es importante desde el púlpito, las aulas de formación y en toda conversación inculcar para que desarrollar el valor de la educación, el valor de la formación y el discipulado. La importancia de asumir con responsabilidad y entrega las tareas formativas y obviamente se tiene que inculcar desde los más pequeñitos hasta los mayores, el respeto a los maestros. Su ministerio, determinado también por la palabra del Señor, en un precepto bíblico que se plantean los 5 ministerios. Entonces, el miembro de la congregación de la iglesia, de la grey, de la casa de oración, tiene que respetar el oficio o el ministerio de maestros. Y como la formación es integral en la congregación, debemos también entender dónde nos podemos apoyar. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas dice,
que la educación debe capacitar a todas las personas para participar activamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. Tome en cuenta esto, distinguido ministro del Señor, pastor. Este es un tema dirigido a las iglesias, religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Entonces, acá ya se toma en cuenta la parte de la religión para que se respeten los derechos de la población para poder educar. Todos los estados deben garantizar, dice, la educación a sus ciudadanos mediante recursos, programas que se adecúen a su cultura y asegurar que no se prohíba a ningún colectivo estudiar. Esto es interesante analizar. En Bolivia durante muchos años se ha prohibido el estudio de la palabra del Señor. Hay muchas instituciones que no han podido lograr el permiso para institutos bíblicos, por ejemplo. Entonces aquí se plantea con mucha claridad que es obligación del Estado asegurar que no se prohíba a ningún colectivo de estudiar. Se entiende colectivo a grupos sociales, ya sean organizados o no, pero no se puede prohibir que nosotros impartamos nuestra fe, la palabra del Señor, nuestra cosmovisión cristiana. Esto es muy importante porque es un derecho. Si ustedes se acuerdan, en las clases que llevamos en la parte jurídica, planteábamos que por encima de la constitución política están los acuerdos internacionales, ¿verdad?, que se firman a nivel de Naciones Unidas, a un nivel muy alto. Viene la constitución política del Estado y el cuerpo de leyes. En este caso, nuestro derecho a estudiar dentro de nuestra concepción y cosmovisión cristiana está apoyado en lo que significa los acuerdos internacionales, la constitución política del Estado, que es también lo que nos da la fuerza y además nos plantea que tenemos todo el derecho de poder plantear nuestra cosmovisión cristiana. Máximo aún ahora que somos un Estado laico. Entonces, ahí todas las religiones tienen la posibilidad de plantear sus instituciones de educación formativa. Ahora, como cristianos evangélicos protestantes, debemos proteger el derecho a la educación universal. O sea, la educación universal es muy importante porque eso abarca a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a las familias. Y lo importante es que tenemos que tratar de generar instituciones, grupos, organizaciones, ya sean para eclesiales o proeclesiales, que en base a la cosmovisión cristiana puedan generar mejores ciudadanos. Me explico mejor. Un ciudadano necesita formación. Un ciudadano necesita conocer, saber, entender todos los saberes y necesita tener cultura general. Esto es bien importante porque esto está consagrado en las leyes, no solamente nacionales, sino universales. Y la formación en principios universales es importante, como también en los principios cristianos. O sea, estamos hablando en principios y valores cristianos. Entonces, se debe procurar dejar la huella en el alma, en la mente y el corazón. ¿Cómo? A través de la palabra del Señor. La palabra del Señor es única, poderosa, muy, muy, muy poderosa para que todos nos formemos en principios y valores cristianos. La formación en valores ayuda a la persona a aprender a hacer lo que es capaz de hacer. Entiéndalo bien. O sea, la formación en valores ayuda a la persona a aprender a hacer lo que es capaz de ser y de hacer. Esto es bien importante. Si yo tengo una formación en valores, principios, yo voy a, por ejemplo, tener el temor a Dios. El temor a Dios es el principio de la sabiduría. Por ende, es muy importante que entendamos que la formación hace a la persona, y esto es bien importante porque
La formación en valores ayuda a la persona a aprender a ser. Yo aprendo a ser, eso no lo sabes. Y es capaz de ser para saber hacer. Entonces, si yo soy una persona de principios y valores cristianos, obviamente voy a tener un comportamiento que va a ser cualitativamente diferente al mundo. Voy a tener esos principios y valores y me voy a alejar del pecado, de la maldad. Voy a ser una persona de bien, voy a amar al prójimo, pero obviamente primero voy a amar a Dios sobre todas las cosas. En nuestro caso, la formación para la vida está basada en seguir a Cristo. Esto es importantísimo. La formación para la vida, para otras organizaciones, es cualitativamente diferente. Para nosotros, la formación para la vida está basada en seguir a Cristo. Cristo Jesús es nuestra guía, es nuestra luz, es lo que tenemos que realmente imitar para ser más cristianos cada día. Por eso es importante entender que el discipulado es la vida misma. Repito, en nuestro caso, la formación para la vida está basada en seguir a Cristo Jesús. Para el discipulado, para que el discipulado sea la vida misma. O sea, ser discípulo es vivir. Entonces, es muy importante entender ese punto de vista. Por eso nos llamamos cristianos, porque vivimos siguiendo las enseñanzas, el ejemplo de Cristo Jesús. Obviamente, hay evangélicos, también tenemos grupos que son protestantes, que el discipulado lo toman como parte de la formación evangélica, como parte de la formación protestante, pero para el cristiano, el evangélico protestante cristiano, el seguir a Cristo, cumplir con la gran comisión, es la parte más importante para que, bueno, uno sea realmente cristiano. Cristiano quiere decir perteneciente a Cristo, pequeño Cristo. Entonces, la capacitación en saber es el fundamento, es el cimiento. La capacitación en saberes cristianos es el cimiento, el fundamento que permite a las personas aprender a ser lo que es capaz de ser y hacer. Repito, el fundamento. O sea, uno puede ser un abogado, pero otra cosa diferente es ser un abogado con cosmovisión cristiana. Una cosa es ser un gerente de un banco. Otra cosa es ser un gerente de un banco con cosmovisión cristiana. Entonces tenemos que ser muy claros que cuando nosotros planteamos la planificación para formar a una persona en la universidad, hacemos un perfil ideal, por ejemplo, del abogado, del, qué sé yo, contador, un perfil ideal del auditor, un perfil ideal de cualquier tipo de profesión, del médico, de la enfermera, etc. La formación es muy importante en base a perfiles, porque uno va a hacer un programa y ese programa va a plantear saberes, saber ser médico, saber hacer lo que es la medicina y saber conocer lo que engloba la medicina. También vamos a enseñar a que pueda fortalecer todas sus competencias el médico. Por ejemplo, competencias de habilidades, de actitudes, de destrezas, de dones y talentos. Si uno es cirujano, uno tendrá que desarrollar sus habilidades, los talentos también. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que cuando tenemos la gran comisión de ir y hacer discípulos, tenemos que hacer discípulos conforme al modelo de Jesús. ¿A quién siguen los discípulos? A Jesús. ¿Cómo quieren ser los discípulos? Como Jesús. ¿Qué tienen que hacer los discípulos? Imitar todo lo que hace Jesús. Entonces, la formación en competencias debe ser trascendente, significativa y constructiva en el caso de los servidores de Cristo, en el caso de los pastores, en el caso de los líderes. ¿Por qué? Porque nuestro modelo es Cristo, lo cual no se logra solo con enunciados o plantear charlas o plantear lecciones que se pueden olvidar fácilmente. Aquí estamos hablando de una formación trascendente, significativa y constructiva.
Entonces, esto es bien importante entender. Si yo voy a formar en competencias, voy a formar en saberes a una persona para que sea un modelo ideal, un perfil ideal, en este caso de Jesús, entonces realmente la formación es totalmente diferente de cualquier, comparada con cualquier otra profesión. ¿Por qué no se logra con una educación memorística, por ejemplo, o solamente la transmisión de conocimientos? Se debe involucrar al discípulo para construir su aprendizaje, para que este sea, repito, muy, muy, muy trascendente, que trascienda en su vida, que sea significativo, que le dé significado y que lo construya, que quiere decir que lo edifique conforme a la voluntad del Señor en base a los preceptos bíblicos. La sabiduría, el entendimiento e inteligencia del maestro deben estar al servicio del discípulo. Ojo, usted como pastor es un maestro también. La sabiduría, el entendimiento y la inteligencia de usted debe estar al servicio de el discípulo o los discípulos que Dios le ha puesto a su cargo. Si los conocimientos se los guarda usted, los pierde, los desparrama, como dice la palabra. Si los conocimientos se los guarda, no los comparte, no los hace partícipes de esos conocimientos que usted ha logrado construir, realmente los está perdiendo. Solo los ganará si se lo comparte para construir el conocimiento con los discípulos. Lo que de gratis recibimos, de gratis lo damos. Muy importante que usted construya su conocimiento para construir con sus pupilos, su grey, sus ovejitas, que sería lo que dice la palabra del Señor. Ser discípulo para discipular. O sea, usted tiene que ser discípulo para discipular. Eso se está muy clarito en toda la palabra del Señor. Y ahora, la diferencia de algunas congregaciones es que si se hace hincapié o si realmente se está discipulando. Esa es la gran diferencia. Lo que se le da a la grey lo dará a la sociedad. Eso quiero que lo tomemos muy en cuenta. Si usted a la grey le da lo mejor de usted, que es su conocimiento, la grey inmediatamente va a replicar ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento, esa forma de ser a la sociedad. Entonces, es muy importante lo que se le da a la grey, es un principio, la grey lo dará a la sociedad, a su familia, a su entorno, a su barrio, a su ciudad. Entonces, usted tiene que ser de impacto, amado pastor, porque lo que usted da, tiene que realmente impactar en toda la sociedad. ¿Por qué? Porque el pastor es una lámpara que ilumina el conocimiento, promueve la búsqueda de la verdad a través del desarrollo del aprendizaje, fortalece los conocimientos y la sabiduría en los discípulos de Jesús, de Cristo Jesús. Mire qué tremenda situación que Dios nos confía a sus discípulos para que los formemos. Porque no son nuestros, son de Dios, son de Jesús. Pero no nos mantiene alejados del gran ayudador, del Espíritu Santo de Dios. Entonces, gracias a Él podemos hacer una excelente, excelente labor. Y es por eso que somos linaje escogido, podríamos llamar, porque imagínense que la confianza que tiene nuestro amado Padre de darnos un grupo de personas para que nosotros los discipulemos. Una responsabilidad tremenda de la cual vamos a rendir cuentas cuando estemos en algún momento frente a Él. El perfil de Cristo Jesús es el desafío del discipulado. Eso es lo que tenemos que entender con mucha claridad. Y usted lo entiende muy bien. Ya hemos visto muchas de sus prácticas, los trabajos que ha presentado en la universidad. Y usted tiene ya tomado la conciencia que el perfil de Cristo Jesús es el desafío del discipulado. Lograr el perfil de Cristo Jesús. Eso también es un precepto bíblico. Que lleguemos a la altura, ¿no es cierto?, de ese gran maestro, de Rabí Jesucristo. El mejor y fundamental instrumento para discipular es la Biblia. Si la entendemos, la comprendemos, la aplicamos, vamos a ser excelentes discipuladores. Y obviamente
que podemos tener mucho conocimiento técnico, profesional de la Biblia, teología, cristología, dominar la Biblia, pero si no tenemos un buen testimonio, el testimonio de un maestro, que está también en la palabra del Señor, de vano, va a ser en vano que tratemos de enseñar. ¿Por qué? Usted, para ser un maestro, tiene que seguir al maestro de maestros, tiene que ser un discípulo de primer nivel. O sea, tienen que consagrar su vida, su tiempo, a seguir al maestro de maestros. Cuando usted hace eso, cuando sigue al maestro de maestros, inmediatamente va a dar buen testimonio. Y lo más importante es que las personas que están con usted van a automáticamente a entrar a seguir al maestro de maestros, al rabí, a través de usted. Todo creyente, en especial el líder, que entiende su misión de ser discípulos a la imagen de Cristo, eso está en Mateo 8, 19, debe dedicar su vida a ayudar a otros a seguir a Jesús. O sea, no es solamente formar, no solamente es instruir, capacitar, desarrollar competencias, sino tiene que ayudar a seguir a Jesús. ¿Qué hace la universidad? La universidad básicamente tiene una relación con los alumnos, los ayuda, los colabora, pero hasta por ahí no más. O sea, no es como el pastor con sus ovejas. El pastor con sus ovejas tiene que ayudar, pastorear, tiene que ser el mentor de la oveja, tiene que realmente dar su vida por la oveja. En la universidad es mucho más fácil. O sea, si le estudian de tal página a tal página, no entendió, qué pena, ¿no es cierto? No va a rendir el examen. Pero en el caso del pastor que está mentoreando, que está trabajando con su ovejita para que sea una buena ovejita, que vaya creciendo en Cristo, que vaya creciendo en sabiduría, que vaya creciendo en todo lo que significa seguir a Cristo, usted tiene que ser una persona que ayude. Como lo ayuda usted el Espíritu Santo, de esa misma forma, usted tiene que ayudar a su rey. La vida cristiana es la vida de un discípulo discipulando a otros. Esa es la vida del cristiano. Yo creo que más claro, agua. O sea, la vida cristiana es la vida de un discípulo discipulando a otros. ¿Es cierto? Eso nos enseñó el maestro. Maestro discipulado cuando estuvo en la tierra. Entonces, la vida de un cristiano es discipular. No hay otra. El cristiano que no discipula no está cumpliendo su labor. El discipular es el amar a Dios, amar al prójimo y compartir la carga y responsabilidad con Jesús. Esa es la clave. Usted cuando discipula no está solo. Tampoco se van a gloria porque quien al final pone el querer y el hacer en sus discípulos es el Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante que usted tome en cuenta que tiene un gran ayudador, un paracleto, y además tiene la palabra del Señor, y lo más importante, usted ha sido escogido, usted le ha dado un propósito, usted ha sido ungido, y usted tiene que cumplir lo que está en la palabra del Señor. Entonces la vida cristiana, recalco, repito, es un discípulo discipulando a otro discípulo. El discipular es amar a Dios, cumplir su palabra, no solamente ser oidor de la palabra. Amar al prójimo y compartir la carga y la responsabilidad con Jesús. Acuérdese que Jesús vino y murió por nosotros. Mínimamente nosotros teníamos que, no para ganar la salvación, la salvación no se la gana con obras, de gracia, ¿cierto? Pero por amor a Él, tenemos que ser buenos cristianos. El secreto de andar con Jesús es tener la certeza de que ya no es uno, sino que es Él. Eso lo decía un gran predicador, Oswald Chambers. Es la certeza. O sea, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, el secreto de andar con Jesús es tener la certeza de que también yo no sé nada, pero Él sí sabe. Esto es importantísimo. Él sabe, yo no sé. Entonces yo no me invento, yo creo en lo que Él sabe. Y soy la persona que tengo tal certeza de lo que dice Cristo es verdad. Y
Tengo tal certeza que yo creo que Él sabe que yo voy a construir conocimientos en base a la sabiduría divina. Oswald Chambers. Se hacen discípulos guiándolos a través de la enseñanza, de las enseñanzas, como el arrepentimiento, la conversión, el bautismo y otras doctrinas. O sea, es ir creciendo, creciendo, ¿cierto? Entonces usted va a ir guiando a su grey, va guiando a su discípulo, desarrollando diferentes competencias. Por ejemplo, para el arrepentimiento, ¿qué competencias tiene que desarrollar el discípulo? Primero, en la parte actitudinal, realmente tener una actitud de reconocer los errores, una actitud de reconocer que uno es pecador, una actitud de reconocer que, bueno, uno puede caer en tentación. Porque hay personas que no se arrepienten porque se creen perfectas. No, 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 ¿de qué voy a arrepentir? En el mundo, lo que sucede. Entonces, hay una serie de competencias que uno tiene que ir desarrollando de acuerdo a cada una de las doctrinas. Por ejemplo, la conversión es actitudinal, pero también es de conocimientos. El bautismo. El bautismo es de conocimientos, actitudinal y también de fe. Y otras doctrinas. Cada doctrina tiene cierto tipo de diferencias, por eso están sistematizadas, y el discípulo tiene que formarse y tener los saberes para poder entenderlas y asumirlas como las asumió Jesús. Esa es la buena influencia que usted tiene que compartir con su grey. Lo que a todos sus discípulos deben entender es que no se está haciendo por abajo, no se está trabajando, no se está tratando de discipular con maniobras, con mentiras. Todo discípulo tiene que saber que usted lo está discipulando. Hay que decir con claridad. Una cosa es evangelizar, otra cosa es discipular, otra cosa es enseñar. Entonces, usted cuando hable con las personas que realmente estén listas para el discipulado, decirles, ¿sabe qué? ¿De qué se trata el discipulado? El discipulado es esto. No es solamente el tema de evangelizar. El discipulado es vivir para Cristo. Lo que todos sus discípulos deben aprender es que ser un seguidor de Jesús conlleva una renuncia dolorosa de los intereses personales y una vuelta de todo corazón a los intereses de Jesús. Eso lo dice D.H. Carson. O sea, todos tienen que entender lo que significa ser discipulado. Porque si uno trata de discipular sin el consentimiento, sin la toma de conciencia de la persona a discipular, pueden confundirse. Pero que es muy importante trabajar con la persona que realmente quiere ser discipulada. No perder tiempo con personas inmaduras que todavía estén saltando como cabritos, tienen que seguir evangelizando, tienen que seguir enseñando, pero usted se va a dar cuenta cuando una persona está ya dispuesta a ser discipulado. El pastor es formado, equipado y motivado a cuidar, asistir y guiar a la grey a seguir a Cristo. Usted está formado, está equipado y está motivado. Y sabe que tiene que ser eficiente, eficaz y efectivo, tiene que ser productivo. O sea, no perder el tiempo. Hay personas que todavía no están listas. Usted tiene que detectar, ya indicará a las personas encargadas del instituto, de las células, depende cómo maneje su congregación, pero el discipulado es cosa seria. Y la persona, el maestro tiene que estar listo y también la persona. Dios siempre está listo, Jesús está listo. Pero los que fallamos somos nosotros, el discipulador y el discípulo. Entonces, usted como está formado, equipado, motivado y tiene toda la fuerza, tiene que manejar los tiempos. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Por qué va a discipular? El poder de Dios y una fe que obra es la base para que usted también sea un buen discipulador. Cuando si usted trabaja como Cristo, como Él lo hizo, usted va a tener excelentes resultados. Pero no solamente en el discípulo, sino también usted va a tener un impacto tan fuerte para hacer el bien
que va a impactar a la humanidad. Parece muy pretencioso, muy tendencioso, ¿no es verdad? Si usted discipula, está cambiando un trozo de la humanidad, pero tremendo, o sea, una porción de la humanidad. El poder de Dios es tremendo porque se va a manifestar. El Espíritu Santo también. Entonces es muy importante que usted tenga la convicción de que discipular es una de las tareas más hermosas del ministerio del pastor, del ministerio del maestro. Entonces, usted es un experto en discipulado. Esa es la clave del éxito. Si usted realmente es cristiano, va a discipular. Ahora, uno de los puntos importantes es que en base al perfil a lograr, que es en base al de Cristo Jesús, se discipula desarrollando saberes y formando en competencias. Se enseña y construye conocimientos. Se amonesta, mire la palabra, se amonesta, anima e impulsa a los que amamos a seguir a Cristo. Yo amo a alguien, lo estoy discipulando, entonces yo lo voy a amonestar, lo voy a impulsar, lo voy a animar. Voy a hacer todo lo posible para que no abandone el camino que estamos marchando juntos. Es dejarlo hacia el discípulo. Usted marcha con sus discípulos. Entonces, si usted ama con el amor de Cristo, sé que lo hace, ese amor que profesamos a Dios, al quien nos amó primero, usted va a amar siendo discípulo, imitando también a Cristo. Imagínese el amor inmenso que tenía Cristo por nosotros. Y cuando usted esté discipulando, ese amor lo tiene que sentir. Jesús usa palabras duras para realidades duras. Acuérdense, cuando Jesús tenía alguna confrontación, era palabra dura, decía, ¿no? Los mismos discípulos, la gente que lo escuchaba, palabra dura, Señor, decía. Eso es lo que hace el amor. Lo contrario se llama consentimiento. Estas son palabras de John Piper. En boliviano, en latinoamericano, podríamos decir, eso se llama socapar. Si no damos palabras duras. El maestro que ama al discípulo, si usted tiene un hermanito menor, si usted tiene un hijo, si lo ama, lo reprende. Esto también está en Proverbios. Entonces es importante trabajar con sabiduría, pero también con firmeza. Y plantear el evangelio como es. O sea, no hay que ni dorarlo, ni cubrirlo, ni volverlo dulzón. No, el evangelio es uno solo y el evangelio es la verdad del Señor. Es bien importante que cuando se predique y se enseñe la palabra del Señor tal como es. Después, por eso somos buscadores de la verdad y los que planteamos la verdad como parte de nuestra formación. El discipulado es tarea que necesita de la guía divina. Esto es importante. Usted solo no va a poder discipular. Usted tiene que estar en comunión con Dios, tiene que estar en santidad, tiene que estar guiado por el Espíritu Santo. De otra forma, estaría siendo un mal discípulo, un mal discipulador. Debe escoger la buena tierra, o sea, su congregación la tiene que realmente analizar, ver cómo la va a preparar, cómo hace el agricultor en la buena tierra, que está muy seca, la pica, utiliza la picota o el arado, hace que entre aire, que entre agua. Entonces, eso es lo que hace el pastor. Escoge y prepara la buena tierra. Y la prepara con amor, con esmero. No importa cuánto le cueste. Elige la buena semilla para sembrar en el momento preciso. Fertiliza, riega, en cantidades exactas. Nada, riqueza al suelo en cantidades exactas. Riegue en el momento preciso para cosechar también justo a tiempo y entregar el fruto a Dios. Eso es lo que hace un pastor. Imagínense si podríamos discipular al 100% de la grey de su congregación.
realmente el fruto que le llevaría al Señor sería tremendo. Un punto importante del perfil de Cristo, de la conformación del perfil de Cristo, es entender el carácter de Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cuál era el carácter de él? ¿Cuál era la forma de reaccionar de Cristo? Yo creo que el pastor debe discipular en humildad, siguiendo los pasos del maestro. Es el de evangelizar con sabiduría, promover la conversión con firmeza, multiplicar, eso va a llevar a multiplicar el favor y la gracia divina. Si usted hace eso, repito, discipular en humildad, evangelizar con sabiduría, promover la conversión con firmeza, construir conocimientos válidos y verdaderos, eso multiplica el favor y la gracia divina. Usted es un canal de bendición. El cristiano que está en verdadera intimidad con Jesús nunca atraerá la atención a sí mismo. Eso es humildad. Eso lo dice Oswald Chambers. El cristiano que está en verdadera intimidad con Jesús nunca atraerá la atención a sí mismo. Al discípulo lo lleva al camino del rabí, al camino por el cual tiene que transitar y a quién debe seguir. El discipular es una acción permanente, constante y plena. Solo se logra en comunión con Dios, ya sea solas o en grupo, al orar, al elaborar o exaltar a Dios, alabar o exaltar a Dios. Es muy importante esto. O sea, usted puede discipular incluso con oración, al adorar, al alabar, al exaltar a Dios. Y también en grupo, cuando esté en contacto. Al servir al prójimo también es una forma de discipular. Si usted sirve en el amor de Dios a una persona, el ejemplo va a ser que esa persona reaccione con usted. Diga, me parece excelente lo que hace mi pastor. Y es bien importante porque usted es el ejemplo de la grey. Es vivir ejerciendo la santidad, dura tarea que tienen todos los que estamos, bueno, que tenemos todos los que estamos siguiendo al Señor. Es vivir ejerciendo la santidad. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque eso va en directa relación a que estamos mostrando nuestra forma de ser. Ese es nuestro testimonio personal. El pastor promoverá las relaciones interpersonales entre las personas de una forma tal que se sienta la paz, la armonía, la tranquilidad. Somos pacificadores. Y usted tiene que promover esas relaciones interpersonales en la comunicación incluso espiritual para que trascienda y sea significativa. En todo momento y en todo lugar. Si que realmente usted sea el experto en ser el pacificador, el experto en dar no solamente paz, también armonía, dar seguridad, dar una serie de sentimientos, conocimientos, que para que cuando la gente esté con usted, gracias al Espíritu Santo de Dios, usted sea una bendición. Para evitar la oscuridad del pecado, el pastor debe iluminar las vidas de su grey, para que actúe la luz de Jesús. La palabra dice que usted es luz, que somos luces, que no tenemos que estar ocultas, tenemos que estar encima de la mesa. Para evitar la oscuridad del pecado, usted, pastor, debe iluminar las vidas de la grey, para que actúe toda la grey a la luz de Jesús. Cuando saca lo oscuro, cuando pone algo de luz, lo oscuro desaparece, lo malo desaparece, la maldad se destruye. Decir con convicción y seguridad, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, eso lo decía quién, ¿no es cierto? En 1 Corintios 11:1. Usted también tiene que decir con el que escribió 1 Corintios 11:1, ser imitadores de mí, como así yo soy de Cristo. Este es el eslogan que tiene que poner en todo lado cuando usted está discipulando. Porque usted tiene que ser el reflejo, aunque somos pálidos reflejos de Dios, somos muy pálidos,
pero sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, decía Pablo. Entonces, nosotros tenemos que seguir con esa idea. Si no somos, no podemos enseñar lo que queremos que sea. El discipulado cristiano es labor de humildes, pero expertos maestros que aprenden a enseñar. Siguiendo a Jesús, Jesús era humilde, somos pálidos, era todopoderoso, sabio, hijo de Dios, el Salvador, rey de reyes, señor de señores, pero era humilde. Enseñar para aprender, esto es importante. Nosotros tenemos que enseñar para aprender. La humildad permite entender que se puede aprender de otro discípulo, incluso del lado más noble, del más inexperto, como el del más instruido. La humildad no determina que, bueno, hay muchos de ustedes que han debido leer la Biblia 8 o 9 veces, 3, 4 veces, de tapa a tapa, ¿no es cierto? Eso no significa que nos vanagloriemos del tema. Yo creo que hay que vivir en humildad y aprender de otro discípulo, el que menos conozca, porque nos puede enseñar mucho. Y como del más instruido. Usted tiene que estar abierto para aprender, porque ese es un discípulo. El ser discípulo y hacer discípulos nace de la humildad del corazón. Nace de esa humildad, de ese corazón de carne, de ese corazón abierto al amor, al entendimiento, a la comprensión, al acercamiento que tenemos que tener con nuestros discípulos, que bueno, son los discípulos de Cristo. De reconocer, por ejemplo, que la santidad es un estado del ser que imparte el Espíritu Santo de Dios. O sea, la santidad nadie la conseguiría si no tuviésemos el apoyo militante, fuerte, aguerrido del Espíritu Santo de Dios. La santidad no es una virtud muy humana que se diga. Yo creo que la santidad es un estado de ser, del ser que imparte el Espíritu Santo. Es un don, es una virtud, es una facultad que tiene el Espíritu Santo de Dios. Muy difíciles los humanos podríamos vivir en santidad. Entonces, esto es importante reconocer. Tener la humildad de reconocer. Yo soy santo no por mi esfuerzo, no soy santo, porque me ha costado muchísimo sacrificio. No, no es así. La santidad es una facultad, es un don. Es algo que por gracia también recibimos. Porque es muy difícil que seamos totalmente santos. Solamente hay un santo, un solo santo, 3 veces santo. Mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. Eso dice Charles Spurgeon. Mantener mis ojos en Jesús simplemente es quitarlos de mí mismo. En el momento que dejemos de vernos a nosotros y fijemos nuestros ojos en Jesús, ya realmente estamos en comunión con Él. Entonces, hay que mantener los ojos en Jesús, olvidarse del egocentrismo, de lo que somos, de cuidarnos de qué pensarán de nosotros. Si yo tengo los ojos puestos en Cristo, bárbaro, cambia totalmente mi realidad. Y si busco el reino de Dios, todo lo demás será añadido. Y eso me lleva realmente a una buena reflexión. Qué lindo es practicar tener los ojos puestos en Cristo. Entonces, el discipular es estar bajo el mando de la máxima autoridad que tenemos, nuestro amado Padre, ¿no es cierto? Y esas autoridades son realmente las divinas, ¿no es cierto? El Espíritu Santo, Jesús mismo. Y también tenemos que estar bajo el mando de las autoridades que han sido establecidas en su congregación por Dios. Es bien importante, ¿no es cierto? Para discipular. Usted no puede pelearse con las autoridades, con los ancianos, depende qué tipo de gobierno eclesial tendrá en su congregación, usted tiene que realmente respetar la autoridad. No es de sabios dejar de discipular, peor es hacer iglesia sin discipular. Esto es importante. No es de sabios dejar de discipular, peor es hacer iglesia sin discipular. Entonces, muchos sabios, los ancianos de la iglesia están empujando para el discipulado, los líderes de las iglesias están y pretenden que se discipule en la iglesia, pero a veces somos rebeldes. Y no es de sabios dejar de
de discipular. Peor es hacer una iglesia sin discipular. Usted, como ya ministro de Dios, pastor, su tarea es discipular. Estamos seguros, no porque nos aferremos fuertemente a Jesús, sino porque Él nos sostiene fuertemente a nosotros. Y esto le digo con mucha claridad. Usted tiene que estar seguro. No porque usted se aferra al maestro, ¿no es cierto? Está prendido de él. No, usted tiene que estar seguro porque él lo sostiene, Jesús lo sostiene, porque ha sido elegido. Usted tiene un propósito de vida. Entonces Jesús lo está sosteniendo. Entonces no necesita, ¿no es cierto?, estar prendido. Este es un concepto muy lindo que también es extractado de varios versículos de la Biblia por R.C. Sproul. El discipulado es para conformar, edificar y preparar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo? Repetimos, el discipulado es para conformar, edificar y preparar el cuerpo de Cristo. Esto es bueno, porque de esa forma vamos a luchar, vamos a buscar una iglesia pura y sin mancha, lista para las bodas del Cordero. Entonces, es muy importante que, mire, mientras más discípulos seamos, mucho más fácil es lograr una buena iglesia, un buen resultado. La satisfacción en nuestras vidas y el éxito en la iglesia no se encuentran en lo que nuestra cultura considera lo más importante, sino en una renuncia radical para seguir a Jesús. Eso dice David Platt. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que plantear que lo más importante de toda la grey, de los cristianos, de los evangélicos, de los protestantes, es lograr que todos sigan a Jesús y renuncien a las cosas mundanas, a las cosas personales, a las cosas que nos hacen daño. El discipular es ayudar a las personas a seguir e imitar a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ayudar para que todos sean imitadores, seguidores de Cristo. Al mantener la salud espiritual y almática de la grey, eso nos puede favorecer muchísimo para que todos crezcamos en santidad. Si bien somos justificados, somos salvos, pero podemos construir nuestra santidad. Es un tema muy importante, el tema de la santidad. Ese es el trabajo y función y rol fundamental de los maestros, ayudar a todos los cristianos en gozo, en felicidad, en alegría, en paz a seguir a Jesús. Esto es importante. Aunque hay controversias, algunos plantean, dice que seguir a Jesús es tomar tu cruz y sufrir porque uno tiene que subir al Calvario. Está bien, son puntos de vista diferentes, pero no hay más gozo que conocer a Jesús. Entonces, ¿habrá contradicción ahí? O sea, servir a Jesús con gozo o llevar la cruz como lo llevó hacia el Gólgota. Pero que hay temas que usted tiene que analizar, profundizar. Yo no quiero entrar en una discusión teológica, pero ese es un tema que usted lo tiene que discernir y lo tiene que plantear en relación a lo que cuál es la doctrina, ¿no es cierto?, de lo que significa el servir a Cristo, el servir a Jesús, el hacer discípulos. Entonces, lo que usted tiene que hacer desde este punto de vista es que los servidores de Cristo, los discípulos de Cristo, lo hagan con mucha alegría, con mucho amor, con mucha fe, con mucha esperanza. Obviamente eso no les va a quitar la posibilidad o los va a librar de cualquier tipo de problemas, de cualquier tipo de pruebas. No, sabemos que hay pruebas que todos tenemos que pasar, pero también es una acción del cristiano actitudinal de tomar las pruebas con fe. Cuanto más pruebas tenemos, sabemos que las pruebas son para mejorarnos, para realmente para sacar lo mejor de nosotros mismos. Entonces, mientras más pruebas tengamos, quiere decir que estamos avanzando más. ¿Y cómo las tomemos esas pruebas? Mientras más pruebas tengamos, nunca dejemos de alabar, adorar, orar, estar en comunión, en comunidad, con nuestro amado Padre.
Entonces, son temas que son temas de reflexión. Al ser la iglesia local el lugar ideal para discipular, es una función muy importante en base a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por más de que el Espíritu Santo de Dios nos dirija a Dios, es un Dios de orden. Usted tiene que planificar, gestionar, dirigir, supervisar y evaluar el tema del discipulado. Si bien estamos bajo la batuta, bajo la dirección del Espíritu Santo, eso no significa que no seamos ordenados y no tengamos un proceso interesante de poder discipular. Se debe evangelizar al incrédulo, está bien, evangelizamos, discipular a los conversos, y alguno ya no está convertido, para convertirlos en cristianos, o sea, el converso está bien, pero tengo que plantear a ese nivel. O sea, hay que saber momentos, hay que plantear qué tipo de acciones, en quién, con quién, para quién, dónde, cuándo. Ese es el principio básico de la planificación. El discipulado es una acción consistente, no es una acción liviana, no es una acción que usted la puede tomar sin la seriedad que amerite el caso. El discipulado es una acción consistente, debidamente planificada, que debe gozar de la eficiencia y el permiso del discípulo. Esto es importante. No es de personas, inteligentes, tratar de enseñar a alguien que piensa que no tiene nada que enseñarles. O sea, hay gente que miran a los pastores y dicen, ¿qué me van a enseñar a esta persona? Si como todavía no está listo, no está la tierra preparada, entonces usted va a perder el tiempo en tratar de enseñar a una persona que ya se cree producto acabado, o dice que esta persona que me va a enseñar es el pastor que sabe, yo soy mucho más sabio en mi propia opinión, etc. Entonces, imagínese tratar de enseñar a una persona que no respeta, no quiere, rechaza a Cristo, cristología. Sería una contradicción muy grande, porque no estaría motivado, se va a reír, va a ser un bochorno tratar de explicarle, ¿no es cierto? Entonces, usted tiene que tener mucho tino y tiene que planificar con mucho cuidado. Y porque hay personas que realmente sabemos que nos odian, esto está también la palabra del Señor, por varias razones. Entonces, yo creo que hay que primero evangelizar, convertir y después discipular. Es importante para el discipulado entender que las competencias formativas de enseñar a aprender en el acápite de enseñar a aprender a obedecer. ¿Qué me refiero? Usted tiene que enseñar al cristiano a aprender a obedecer. Y también tiene que enseñar a obedecer. Sabemos de dónde viene la rebelión, el no importismo, el rechazo que tienen muchas personas sobre el tema. Y por lo general, al que no obedece, no le obedecen. No sé si le ha pasado. O sea, para dar órdenes hay que obedecer. Para sujetar a una persona bajo su dirección, tiene que estar usted también acostumbrado a ser sujeto. O sea, yo me sujeto a mi pastor. Primero tenemos que aprender a obedecer para enseñar esa competencia formativa. ¿Qué vamos a enseñar si no sabemos obedecer? ¿No? Entonces, bien importante. Entonces, estas competencias usted ya las va notando y va planteando su perfil de lo que desea para que pueda lograrlo en un tiempo dado, mes, año, no sé, como quiera discipular usted, y los programas para que usted vea que todas las competencias formativas, todos los saberes de Cristo, vayan transformando al discípulo. Y eso es buenísimo porque usted va a tener la posibilidad de controlar, no en un sentido humano, sino en un sentido espiritual. Me explico mejor. O sea, imagínense tener un grupo de unos 300 discípulos fervorosos, obedientes, que estén conectados y en comunión con Dios. Esa congregación es imparable, esa iglesia es imparable. Tenga 1,000, 2,000, realmente es una iglesia imparable. Entonces yo creo que esto es bien importante entender, valga la redundancia, la importancia del discipulado.
Por su testimonio ustedes serán excelentes discípulos, dije. Lo repito, su estilo y forma de vida le permitirán atraer multitudes para escuchar. ¿Por qué? Porque ¿quién pone el querer y el hacer? Si usted realmente es una persona que está sirviendo a Dios con excelencia y al prójimo con excelencia, obviamente que va a atraer multitudes. Sus competencias formativas y saberes lo harán un discípulo maduro. Su madurez en Cristo le permitirá construir el perfil de Cristo Jesús en los discípulos a su cargo. Es conveniente que los hombres discipulen a los hombres. Esto es importante. Y que las mujeres discipulen a las mujeres. Mucho mejor, amado pastor, si forman grupos homogéneos, no heterogéneos, homogéneos por sexo, edad, motivaciones, que hasta sean comunes y otros. Esto es importante para hacer los equipos de discipulado. La congregación es un espacio de formación integral, pero también de discipulado, de ser discípulos, de diferentes edades y de variedades, de muchas características diferentes. Una familia no es igual a la otra, incluso entre los jóvenes hay diferencias marcadas. Usted tiene que planificar el tema del discipulado con mucha inteligencia y con la guía del Espíritu Santo. Para eso usted debe tomar en cuenta una serie de variables e indicadores, tanto intangibles como los conocimientos que usted está construyendo en la universidad, materiales, donde los va a discipular, qué presupuesto tiene que tener, y espirituales, cómo lo va a hacer con la guía divina. Al momento de estructurar el discipulado. Por la composición del grupo social en la congregación se deberá desarrollar el discipulado desde el nivel parvulario, pasando por el sistema escolar, técnico medio, hasta llegar al nivel universitario. Promover la mejor utilización de las herramientas tanto psicopedagógicas como las de la tecnología de la información y comunicación. Esto es importante, aunque respetamos a las personas que plantean que la utilización de los TICs es no debe ser la mejor, no debe ser la mejor. Pero es importante que usted utilice, diferentes recursos tecnológicos como la radio, la televisión, para que pueda hacer el trabajo que le ha encomendado el Señor. Se recomienda tomar a formadores. Usted es un formador de formador. Usted busque entre la Grey y entre la sociedad. Pida a Dios que le dé los mejores formadores para que usted pueda formarlos y de esa forma capacitar a los discípulos para que ellos mismos a su vez formen discípulos. Yo creo que eso es bien importante. Dios le va a proveer de las mejores personas para que se logre el trabajo del discipulado. En realidad es una orden, pero nos da todas las posibilidades para hacerlo. En el programa en liderazgo pastoral, por ejemplo, tomamos mucho de la palabra del Señor. El diplomado para la cátedra es gratuito. O sea, nosotros damos diplomados de forma gratuita para que todos los catedráticos sean mejores formadores. Nuestra institución considera que la inversión en talentos humanos, recursos humanos, es una acción estratégica para la mejora de la calidad. Imagínese cuánto más usted que trabaja todo el tiempo con personas. Esto es bien importante para que podamos entender. Bueno, hemos cumplido ya la primera parte de este trabajo. Vamos a pedir al ingeniero, a la licenciada Jessie, que por favor podríamos entrar en una ronda de preguntas, comentarios sobre la primera parte y plantearles también que, hay muchos universitarios que me llamaron para que explique nuevamente la técnica de la práctica. Vamos a entrar eso después de esta intervención. Adelante, Luis. O Jessy. Buenas noches, estimado arquitecto. Buenas noches, estimados participantes. Si alguien desea realizar alguna pregunta o un comentario acerca del taller, puede prender su micrófono. Buenas noches. Buenas noches.
Vamos a hacer por favor, primero la hermana Griselda y después Noemí. Gracias. Muy buenas Hermana noches, Griselda. arquitecto. Buenas noches, Buenas noches. hermana Jessica. Mi pregunta para el arquitecto, buenas noches y bendiciones. Quería hacerle esta pregunta, bueno, para sacarme de dudas. Una persona que no tiene iglesia o un ministerio, ¿puede dar discipulado? Bueno, básicamente el discipulado se lo hace en la iglesia. En la congregación o en algún ambiente en el cual, dependiendo de cada congregación, ¿es cierto? O sea, hay casas de oración que son solamente para discipulado y son independientes. No nos olvidemos que hay 42 mil diferentes denominaciones en el mundo. De las 42 mil, muchas ni siquiera se han discipulado. O sea, no les interesa ser discipulado. En las instituciones de formación como la nuestra, o sea, nosotros sí tenemos además la obligación de discipular. Obviamente no en la forma que tiene cada congregación, pero por ejemplo, el discipulado es muy importante para el ordenamiento de pastores. O sea, ya verán en algunas congregaciones plantean el discipulado como una actividad sine qua non, el pastor no puede ser promovido o puede ser ordenado. Entonces, el discipulado es realmente una cuestión que ha sido muy discutida durante los últimos 200 años, porque el tema del discipulado determina que se tenga y se forme un tipo de congregación. Ahora, el discipular, ¿no es cierto? Mire, por ejemplo, en los años. Estamos hablando al principio de los albores de la iglesia. Habían grandes congregaciones, me refiero no pequeñas, que lo que hacían es el discipulado individual. Entonces estaban los anacoretas, por ejemplo, o los que se metían en las cuevas y se encerraban allí y se discipulaban a sí mismos. Es cierto, habían órdenes de solamente de personas buscando la santidad a través del discipulado. Estamos hablando de órdenes bueno, de 300, 400, 500 personas. Desde 1910, cuando ya se plantea un gran avance en lo que se refiere al pentecostalismo, también se generan diferentes formas de discipular. O sea, por ejemplo, los baptistas tienen una forma de discipulado. Los adventistas tienen una forma de discipulado, los pentecostales tradicionales ortodoxos tienen una forma de discipulado. Por ejemplo, seguramente tenemos algunas personas de Asambleas de Dios. El discipulado en Asambleas de Dios tiene un sistema formativo que va desde el kinder, ¿no es cierto?, hasta la universidad. O sea, realmente tienen un discipulado muy bien organizado, muy bien planificado desde los chiquitos, más chiquitos, y tienen muy buena organización y gente muy capacitada para el discipulado. Todo depende, obviamente, de los enfoques que podamos tener. En el tema del discipulado en relación por ejemplo, en lo que habíamos hablado al principio, que se plantea, digamos, que todos tenemos derecho a la educación, qué sé yo. Ahora con la ley 1161, estamos expuestos todas las iglesias, las congregaciones, como están las universidades, por ejemplo. Yo como universidad, como representante de una universidad, no puedo prohibir ningún tipo de formación en la universidad. O sea, por ejemplo, una persona quiere estudiar algo y está en la carrera ofertada, no puedo prohibir a nadie dejar de estudiar. Lo mismo sucede va a suceder con la 1161. Si usted, ya entramos al sistema ya directamente jurídico de pleno, si usted prohíbe a una persona discipularse a sí misma como iglesia, usted puede ser objeto de un juicio, porque en la Constitución Política del Estado es que dice que nadie puede prohibir que alguien se
forme, que se eduque, que se capacite. Entonces, realmente, ese es un tema que tiene su componente jurídico, tiene su componente espiritual, tiene su componente de organización acorde a la iglesia, a los estatutos de cada una de las iglesias, a lo que llamarían los católicos a la tradición. Ellos tienen otra tradición, los ortodoxos tienen otra tradición. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa tiene mucho, mucho que, mucha fuerza en lo que se refiere al discipulado. Entonces, todo depende de cada una de las organizaciones, pero nosotros volvemos a plantear con mucha claridad. ¿Qué dice las cinco solas? Sola Escritura. Y en la Sola Escritura planteamos con claridad que la gran comisión es ir y hacer discípulos por las naciones. Eso es el clave. Ahora, ¿cómo un misionero puede discipular? Obviamente, claro que sí. El misionero va a la selva, va a evangelizar, va a enseñar la palabra del Señor, y si la grey de ese lugar está lista, va a tener que discipular. Entonces, algunos no, de repente no, para discipular no se puede, que tienen que tener otro tipo de estructura. Todo depende de la organización de la iglesia, todo depende de la organización de la congregación y todo depende de la doctrina misma que se tiene de discipulado en la iglesia. El discipulado es una doctrina, que es un cuerpo de conocimiento que determina que cada congregación puede asimilarla acorde a lo que significa también su declaración doctrinal. Espero que le haya satisfecho esta respuesta, llamada universitaria, llamada pastora. Gracias, estimado arquitecto. Pasamos la pregunta a la hermana Noemí, después al pastor Israel. Buenas noches, arquitecto. Muy buenas noches a todos los presentes. Que Dios los bendiga. Bueno, yo creo que el tema del día de hoy fue de mucha bendición para nuestras vidas, porque ser discípulo de Jesús es lo mejor. Y como usted decía, nosotros tenemos que aprender a ser como él, porque él dijo que todo aquel que quiera ser como yo, niéguese a sí mismo, dice, ¿no? Y también dice que seamos humildes de corazón y hallaremos descanso para nuestras almas. Entonces, si uno es discípulo, tiene que ser humilde, porque muchas veces uno puede enseñar por contienda, por pelea o por vanagloria, pero otra cosa es ser discípulo. Y también enseñar a la gente a que ellos hagan las cosas por amor, hagan por en santidad, que anden siempre como Jesús andaba, ¿verdad? Porque dice que sus discípulos se parecían a él, porque cuando lo iban a agarrar, les dijo, ¿no? Va a ser al que yo bese, porque hubiese dicho, es él, el de cabello corto, el de cabello largo. O sea, eran todos igualitos, hasta en la ropa, hasta en su forma de caminar. Cuando Pedro estaba ahí sentado, cuando Jesús estaba yendo a hacer, bueno, ya estaba yendo frente a Pilatos y todo eso, dice que Pedro lo vieron ahí y le dijeron, tú caminas como él, hablas como él, eres uno de sus discípulos. Entonces, yo creo que hay que ser discípulo de Jesús en todo sentido, ser como Él. ¿Y cómo vamos a llegar a ser como Él si nos hacemos guiar por el Espíritu Santo? Porque uno con nuestras fuerzas no puede hacerlo. Dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, Él es quien nos enseña y ser un buen discípulo, entonces llevar a muchas personas a Cristo, tener amor en nuestro corazón. Yo creo que eso es lo primero. Si nosotros sabemos discipular, quiere decir que Jesús está en nuestro corazón, porque gracias al discipulado mucha gente es salvada, transformada, su hogar es restaurado, mucha gente sale del vicio. Porque no se puede hablar lo mismo en la iglesia en general, pero a un grupo que realmente tiene hambre de Dios se lo restaura, se le habla temas más internos, que es el discipulado, y de ahí podemos sacar siervos. Y la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, y ahí es donde la gente va aprendiendo más y acercándose más al Señor, y podemos llegar a ser imitadores de Cristo y crecer espiritualmente. Y como usted decía, tenemos que hacerlo con alegría, con gozo, porque sabemos que la recompensa viene del Señor. Muchas gracias. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias. Muy lindo comentario. Adelante, Jesse. Gracias, estimada arquitecta. Gracias, estimada Noemí, por tu comentario. Le damos la palabra a Israel Guasella.
Prendió su Buenas micrófono, noches, gracias. arquitecto. Buenas noches, licenciada Jessica. Yo tengo una, quisiera una aclaración del arquitecto, por favor. Una pregunta en sí. ¿Cuáles serían los objetivos más importantes, arquitecto, en el proceso de enseñar a los discípulos? Sí, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cuál? Claro, arquitecto. ¿Cuáles serían los objetivos más importantes en el proceso de enseñanza a los discípulos? ¿Cuáles serían los objetivos más importantes? Bueno, el objetivo más importante, fundamental, es que sigan e imiten, ser imitadores y seguidores de Cristo Jesús. Este es el objetivo más importante. ¿Qué plantea el discipulado? El discipulado es una forma de vida, es una forma de poder entender lo que Jesús ha hecho, lo que Jesús hará y lo que va a hacer. Entonces, el discípulo de Cristo es un pequeño cristiano. Entonces, el objetivo principal es que sea como Cristo. O sea, tenemos que formar a las personas de acuerdo al perfil de Cristo. ¿Qué es el perfil de Cristo? Ser como Él. ¿Cuáles son las partes fundamentales? Las partes fundamentales es que tenemos que trabajar de forma completa. ¿Qué significa forma completa? El ser humano tiene tres niveles: cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces, tenemos que parecernos a Cristo, seguir a Cristo en los tres niveles. Y ese es un trabajo de cómo vamos a enseñar, cómo vamos a formar y cómo vamos a construir saberes. Construimos saberes, los saberes que tenía Cristo, saber ser como Cristo, saber hacer lo que Cristo hacía y conocer lo que Cristo sabía. Nunca vamos a llegar al nivel en esta vida, pero esa es nuestra intención. O sea, los saberes de Cristo, saber ser, saber hacer y saber, bueno, conocer lo que Cristo sabía. Aquí hay mucha divergencia entre las diferentes congregaciones. Algunas congregaciones dicen saber hacer como Cristo. Si uno lee la palabra del Señor, dice, por ejemplo, que nosotros podemos ser canales de bendición al sanar, al poder producir algunos milagros como canales. A través de nosotros Él opera canales de bendición y podemos dar sanidad, podemos plantear milagros y maravillas. Algunas personas dicen que no, también eso respetamos, pero ese es saber hacer como Cristo, saber conocer, conocer todo lo que conocía, que era, bueno, es Dios, que una sabiduría portentosa, pero acercarnos a la sabiduría de Cristo y saber ser como Él, humildes, ser personas que realmente damos la parte actitudinal, damos lo mejor de nosotros por el hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor? Jesús murió por nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de morir por el amigo, por nuestras ovejitas. Él fue el buen pastor, nosotros tenemos que ser también buenos pastores. Entonces, toda nuestra vida, es el objetivo principal, es formarnos en competencias formativas. O sea, ¿cuáles son las competencias formativas? Lo que sí tenemos ahora, la posibilidad de entender toda la sistematización de poder ser discípulos a través de, bueno, el trabajo consciente, tanto del discípulo como del discipulador, debidamente planificado, debidamente estructurado. Recordemos que Dios es Dios de órdenes, es Dios de orden, perdón, y tenemos que cumplir. Por ejemplo, ¿qué es un discípulo? Es un hacedor de la palabra del Señor. ¿Qué vamos a lograr? Es que primero de creyente pase a ser discípulo. Es un pasito. Y esto está bien planteado en todo lo que significa la Biblia. En la Biblia tenemos diferentes, no categorías, pero sí relaciones que tiene Dios con nosotros, que tiene Jesús con nosotros. Por ejemplo, uno es siervo, otro es amigo, otro es discípulo, otro es, bueno, se parece mucho al siervo, pero siervo de alto nivel, como a los que nos da la potestad de servirlo a él en calidad de líderes, de ministros del Señor, sacerdotes del Señor. En la Biblia hay una serie de acciones que toma el Señor a ese nivel. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros entendamos que lo fundamental es hacer discípulos.
Eso está clarito en la palabra del Señor. Si hacemos discípulos, ahora ahí viene el cómo. Cada congregación tiene su forma de hacer, de aproximarse a los discípulos. Hay congregaciones que hacen mucho hincapié en hacer los discípulos. Otros hacen muy poco. Otros tienen, se basan, digamos, en el discipulado. Por ejemplo, en las congregaciones misioneras, no pueden mandar a un misionero si no es discípulo de Cristo, además formado y probado en congregación. O sea, hay personas que eligen a qué misioneros van a ir, incluso por el grupo de ancianos o por el buen testimonio que da toda la Grey. La Grey vota, especialmente en algunas organizaciones que son las tradicionales, en algunas iglesias de trasplante que tenemos en Bolivia, se siguen esas tradiciones y ese planteamiento. Entonces, el discípulo de Cristo es la persona que está siguiendo los pasos y obviamente es ordenado, es enviado a misiones, le suben en rango en algunas congregaciones. Incluso los discípulos tienen una serie de funciones bien, bien determinadas en la congregación. O sea, esas determinaciones que toma, ¿no es cierto?, el gobierno de la congregación, dependen, repito, de cada una de las congregaciones. Como hay tantas congregaciones y hay tantas estructuras y tantos gobiernos que se crean en las congregaciones, o sea, y tantos estatutos diferentes, entonces el discipulado lo tenemos que ubicar muy bien en nuestra congregación. Esa es la, más o menos, espero que le haya satisfecho esta respuesta. Gracias, arquitecto. Sí, gracias por su comentario, Israel Bachaya. ¿Alguna persona más quisiera realizar alguna pregunta, algún comentario el día de hoy para el taller? Bueno, entonces escogemos a alguien. Le damos la palabra a la hermana Silvia Zapana. Hermana Silvia Zapana, ¿tiene alguna consulta, algún comentario para el día de hoy en el taller? Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada, y a todos los pastores. Quería hacer una pregunta, arquitecto. El discípulo debe tener, el discípulo tendría siempre la capacidad de tener un superior, una autoridad, o simplemente hacerse un discípulo sin ninguna autoridad. Bueno, básicamente un discípulo es una persona que está bajo autoridad porque el discípulo sigue a Cristo. Sigue los pasos de Cristo, sigue el ejemplo de Cristo. Si nosotros analizamos la vida de Cristo en la tierra, Él estaba sujeto a su Padre. Todo dependía del Padre. Incluso cuando estaba en el Getsemaní, ¿no es cierto?, estaba pidiendo, dice: Padre, ¿por qué no me quitas esta copa? Pero si es tu voluntad, la voy a tomar. Y siempre planteaba a Jesús que estaba bajo autoridad, que hablaba de su Padre y era bajo esa autoridad que se movía. Entonces, un discípulo tiene que aprender a desarrollar las competencias de obedecer y de estar bajo sujeción. O sea, no puede haber un discípulo que esté, digamos, sea independiente, porque la independencia es como parte de la rebeldía. Somos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, si bien tiene funciones como la mano, el pie, etcétera, pero no podemos actuar de forma como un llanero solitario en el tema para qué sería, ¿no? Sí, la que nos ha planteado el Señor, casi toda la parte del Evangelio es cómo preparamos a la iglesia, cómo edificamos la iglesia, cómo incluso en Apocalipsis están las recomendaciones para las siete iglesias. En las epístolas de Pablo, cuando les manda los mensajes a
a la iglesia de Efesios, de Romanos, a todas las iglesias, él plantea realmente cómo se debe edificar y cómo debe ser el miembro de la iglesia, cómo debe ser el discípulo de la iglesia. Entonces, no hay duda que la iglesia está hecha para que nosotros estemos, seamos parte de la congregación. Entonces, un discípulo estaría rompiendo ya uno de los puntos más importantes que Jesús nos ha enseñado, el estar sujetos. Y además uno de los puntos claves también, hay varios, se puede escribir un libro sobre este tema. Por ejemplo, si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dice el tema. Entonces, ¿a quién se sujeta el discípulo? A Cristo, no hay otra. Entonces, no puede haber un discípulo, el libre pensador, un discípulo que no cumpla la palabra del Señor, la voluntad del Señor, un discípulo que gran parte de la voluntad del Señor es que nos congreguemos, o sea, que vivamos en una congregación, ¿no es cierto? Entonces, es muy difícil que un discípulo pueda ser, digamos, como un miembro, ¿no es cierto?, un cazador libre, independiente, autosuficiente, que pueda plantear sus ideas o pueda ser sabio en su propia opinión, ¿no? El discípulo de Cristo es realmente un discípulo, un seguidor, un imitador que se sujeta primero a la palabra del Señor. La primera sujeción es al Evangelio, al Antiguo Nuevo Testamento. De eso nos sujetamos, somos hacedores. No puede haber un discípulo que no sea hacedor del Evangelio. No puede haber un discípulo que no se sujete a la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es estar conformado, ser parte del cuerpo de Cristo. Y otro de los puntos importantes es que el discípulo, ¿no es cierto?, tiene como maestro, como rabí, a nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores, al maestro de maestros, que es Jesús. ¿Y qué hace el discipulador en la congregación? Él también está sujeto, el que discipula y el discipulador, el que discipula y el discipulado, perdón, están sujetos a Cristo. O sea, no puede haber pensamientos de rebeldía, no puede haber pensamientos de autosuficiencia, no puede haber ni siquiera rasgos de desobediencia. Entonces, no puede haber un discípulo que no esté sujeto a Cristo primero, porque es discípulo de Cristo, a la congregación, porque eso quiere la voluntad del Señor. Entonces, es muy importante aprender a obedecer, desarrollar las competencias actitudinales de obediencia. Incluso hay habilidades para obedecer. Yo tengo talento para obedecer. Un talento para obedecer es entender lo que me dice mi pastor. Si mi pastor me ordena, yo tengo que incluso obedecerlo. Y un talento, ¿no es cierto? Y una habilidad es, por ejemplo, usted está en comunión con el Señor, está orando a las 5 de la mañana, la mejor hora para estar en comunión con Dios, usted le pide algún consejo, tiene que, le llega, ¿no es cierto?, en oración, porque la oración es un diálogo con el Señor, usted tiene que obedecer, porque está sujeta al Señor. Entonces hay muchas historias, no solamente dentro del concepto bíblico, sino también fuera de la historia del cristianismo, de la cristiandad, de la iglesia, que muchas personas obedecen las órdenes del Señor, obviamente dentro de la voluntad, dentro de la escritura. No le va a dar una orden diferente. Entonces usted está sujeta. O sea, todos estamos sujetos los que queremos ser discípulos de Cristo. Muchísimas gracias. Gracias, arquitecto. Estimada Silvia, ¿tienes alguna otra consulta? No, licenciada, está todo entendido y muchas gracias por la explicación, arquitecto. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Entramos entonces, si me permite, Jessy, al tema de, muchos universitarios se comunicaron conmigo, gracias por llamar. Vamos a dar una pequeña explicación en esta última ya etapa de este taller, para la práctica. Hay algunos que sí están cumpliendo, pero algunos no están. Me dicen que por favor vuelva a repetir y para que puedan entender la práctica.
¿no es cierto? Es el tema, por ejemplo, ámbitos del trabajo del pastor. La práctica es el ámbito donde puede trabajar un pastor. El líder pastor, el que estamos formando con el perfil de UDABOR. El programa de diplomado de educación superior, que tiene una duración de un trimestre, son 3 meses, esto le permite a usted desarrollar las competencias y desempeño profesional en instituciones educativas y formativas. O sea, el diplomadito, este diploma que es muy bonito, le va a servir para que usted pueda desarrollar sus competencias y desempeño profesional en instituciones educativas y formativas de cualquier nivel, desde parvulario, obviamente que usted no va a ejercer, digamos, como una persona que ha estudiado el parvulario, tenía que estudiar también, hay cursos cortitos o también de mucha especialización para que pueda perfeccionar y puede ser una persona a cargo de un parvulario, de kinder también, pasando por primaria, secundaria, institutos y lo que usted quiera puede hacer con este diplomado. Y es cuestión de que usted vaya desarrollando mayores competencias. No nos olvidemos que usted ha aprendido a aprender. Entonces, en el programa de diplomado, solamente de educación superior, ya usted está listo para ser catedrático, listo para hacer de jurado en la defensa de tesis y proyecto de grado, listo para poder planificar cátedra, listo para poder dirigir una institución de capacitación. Porque si se da cuenta, gran parte de la formación que ha tenido es en el tema de líder, pastoral líder, pero también con conocimientos en educación. Ahora hay otro programa diplomado, educación para, qué sé yo, parvulario, diploma de educación para colegios, diploma de educación para formación técnica. Entonces hay muchos diplomados, no solamente en un labor, usted puede acceder cuando ya tenga su título a cualquier diplomado. Ahora, estos ámbitos de trabajo del pastor, usted los tiene que explicar, como lo estoy haciendo yo, estoy seguro que lo va a hacer mucho mejor que yo, porque ya tiene mucha experiencia en prédicas, ya maneja muy bien el Facebook. Usted tiene que organizar y plantear cuáles serían los ámbitos del trabajo del pastor. Por ejemplo, seguimos desarrollando el tema. Los egresados del diplomado pueden continuar sus estudios por un año más para conseguir el título de magíster. Magíster quiere ser maestro, ¿no? Entonces, usted puede ser un maestro en educación superior, maestro en educación parvularia, si quiere. Y ahí sí, tendría toda la potestad de incluso dirigir un parvulario del Estado, o un parvulario de la empresa privada, o el parvulario de la congregación, donde usted puede ser contratada también, o a cargo de del programa Kinder. Al margen del programa de educación, que hay de todo, superior, medio, se ofertan a los profesionales cursos de posgrado en diferentes disciplinas. Escúchame bien, el licenciado puede sacar varias disciplinas, vamos a hablar en un momento sobre el tema, pero en nuestra carrera, en nuestro ámbito de formación, tenemos el diplomado. ¿Tenemos qué diplomados tenemos? Imagínense, diplomado en capellanía carcelaria, diplomado en capellanía militar, diplomado en capellanía policial, diplomado en capellanía hospitalaria, diplomado en capellanía educativa formativa, diplomado en capellanía de talentos humanos. Uno de los trabajos que se ha hecho, y se va a hacer en los work papers, es entender a cabalidad, como estamos tratando de entender lo que es el discipulado, qué es la capellanía. La capellanía tiene un concepto muy, muy amplio, muy grande y muy utilizada en el exterior. En Bolivia casi no había capellanías porque era un poquito difícil de hacer capellanía militar, por ejemplo, porque era un estado confesional católico romano. ¿Qué significa esto? Que el capellán de las Fuerzas Armadas, el obispo, era, hasta hace poco, y sigue siendo, de la Iglesia Católica. Como cambió la Constitución, ahora puede acceder un profesional a ser el obispo castrense, que se llama, en el Estado Mayor, que rige y trabaja con todo el ejército.
Es bien importante entender lo que es capellanía. Le aconsejo para dar esta clase o dar esta formación que va a ser evaluada, entienda lo que es capellanía. La capellanía, concepto militar, policial. Capellanía policial es clave, no solamente para la tropa, también para atender a los detectives, atender cuando hay a los que están, digamos, con problemas de que han sido detenidos por la misma policía, para atender a las familias de los policías. Es totalmente diferente que la capellanía militar, la policial. Tiene otra formación, mucho de tema policial. Ustedes saben que los del ejército, los hermanos del ejército, tienen su propia ley, la ley que les da una serie de potestades. La policía tiene su propia ley, está dentro también de la Constitución Política del Estado. Entonces, en las dos instituciones, tiene diferentes funciones, estas fuerzas tienen diferentes funciones, incluso los militares tienen fuerza aérea, fuerza naval y fuerza terrestre, digamos, el Estado mayor maneja esas tres fuerzas, ¿no es cierto? Entonces, usted, si es capellán, puede incluso asimilarse a cualquiera de las tres fuerzas, incluso ser policía. Basta que usted estudie la ley que rigen estas instituciones, y usted puede asimilarse, ¿no? Para utilizar un uniforme. Por ejemplo, es muy necesario tener capellanías en bomberos, por ejemplo. Bien interesante porque están siempre en acción. Usted puede trabajar en diferentes unidades que plantea la policía. El diplomado hospitalario, habíamos explicado en la otra clase, que es casi el que están dentro del mundo de los médicos, dentro de las instituciones médicas, hospitales de primero, segundo, tercer orden, hospitales generales, hospitales que se llaman especializados. Entonces, la capellanía es bien especializada, puede estudiarla, usted va a estar atendiendo a personal en diferentes hospitales, tanto al personal que trabaja ahí, como médicos, enfermeras, administrativos, a los pacientes, a todo lo que se va generando con las visitas de los parientes, familiares de los pacientes. Es muy complejo el mundo hospitalario, pero también es simple a la vez. ¿Por qué? Porque usted va a estudiar también todo lo que significa las leyes que rigen los hospitales, cuáles son me refiero a la parte de salud en Bolivia, hay las normas hospitalarias. Usted se vuelve un experto y puede manejar todo lo que es talentos humanos, puede ser contratado en cualquier hospital para ser jefe de personal. Esa es una especialidad que le damos en un diplomado. Y hospitalario puede usted trabajar en todo el país. Y el diplomado en capellanía educativa, es usted capellán de una organización o institución formativa. Usted es la referencia, es como que el que está responsable del manejo del personal y de toda la arquitectura organizacional y además de los alumnos y de los catedráticos. Su labor, o de los profesores en este caso, su labor es mantener la paz, la tranquilidad, las buenas costumbres, el clima de la institución en buenos términos, y al mismo tiempo puede dar clases en estas instituciones a los diferentes estamentos. Por ejemplo, si es un colegio, usted fundará la escuela de padres, usted plantará la escuela de jóvenes, una serie de actividades que lo llevarían a funcionar como, perdón, a desempeñar todas sus habilidades, aptitudes, actitudes, destrezas que ha aprendido en la universidad, y esto le da una posibilidad de trabajo muy amplia. Diplomado en capellanía, en talentos humanos, esto es para todas. Usted se volvería un experto en talentos humanos, lo que antes se llamaba la dirección de personal o la dirección de recursos humanos. Esto se estudia, un diplomado, si quiere puede salir máster en todo lo que es manejo de talentos humanos. Usted puede hacer desde consultorías hasta dirigir 300, 400, 500 personas. No interesa si es en
el área pública o privada. Usted ya tiene la potestad de poder trabajar, mostrar que es un excelente profesional como jefe de talentos humanos. Ahora, esta es solamente una idea, hay mucho más, o sea, esto es al infinito lo que puede hacer dentro del ámbito del liderazgo pastoral. Y no es solamente dentro de la iglesia, usted puede trabajar en varias instituciones, varias, tanto privadas como públicas. Tenemos cualquier cantidad de empresas paraeclesiales que apoyan a la iglesia y proeclesiales que están también, o sea, son parte de la iglesia o apoyan a las iglesias. Miren, solamente en estas iglesias, en estas instituciones, usted tiene un amplio, amplio espacio. Solamente le voy a plantear un ejemplo. Si usted se especializa con un diplomado o con un masterado en relaciones humanas, usted realmente va a tener el éxito, porque muchas de estas instituciones necesitan personas que den cara, que sean la cara visible de esa institución ante la sociedad internamente, y eso es ya un hecho. Ya muchas instituciones necesitan personas que puedan ser la cara visible. Ahora, otro punto importante. Si usted se especializa en cualquiera de estas, vamos a tocar algunos, diplomados y máster y doctorados en teología, de hacer maravillas con doctorados en teología. Eclesiología, se vuelve experto, puede escribir, puede... En Bolivia todavía no se ha escrito mucho sobre la historia de la iglesia, la historia del cristianismo, la historia de la cristiandad, desde el punto de vista protestante, evangélico, cristiano. Usted puede volverse un experto en eclesiología, antropología, estudiar cómo el ser humano funciona, qué es la antropología, teología propia, amarteología, cristología, soteriología, neumatología, angelología, escatología, historia de la iglesia, historia del cristianismo. Puede incrementar esto por muchos, muchos puntos más, lo mismo incrementar. Entonces, con estos diplomados, máster y doctorados, usted va a mejorar muchísimo la calidad de pastor, de sacerdote, de siervo, de Cristo, de ministro de Dios, depende cómo lo nombren en su congregación. Y hay otros diplomados, maestrías y doctorados y posgrados que le abren el camino de una forma tremenda para que pueda desarrollar su licenciatura. Porque usted ya es licenciado y esa licenciatura es reconocida por el Estado Plurinacional de Bolivia. Puede trabajar en N ámbitos, en cualquier cantidad de ámbitos del quehacer profesional. Por ejemplo, si usted quiere ser administrador de empresas, puede tomar un máster de Business Administration, ¿listo? Usted es administrador de empresa. Usted quiere defender a la población en el tema laboral, puede estudiar Derecho Laboral en un diplomado, en un masterado, incluso puede ser doctor en Derecho Laboral. Ciencias políticas, es muy importante. ¿Por qué? En muchos países, lo decimos con mucha claridad, detrás de muchos ministros, presidentes, jueces, etcétera, o sea, hay un asesor cristiano. Entonces, las ciencias políticas es para que usted pueda ser asesor, por ejemplo, de la Cámara Alta, Cámara Baja, de diputados, y ahí cambiaría también la situación. Pero no se olvide que hay muchos diputados cristianos. En la anterior gestión habían como 30 diputados que eran cristianos, eran protestantes, eran evangélicos, muchos de iglesias tradicionales, históricas, y otras también de iglesias de trasplante y otras de iglesias autóctonas. Hay el tema de auditoría, usted puede trabajar en auditoría, en arquitectura, en ingeniería, en ciencias de la educación, gestión de empresas gubernamentales. Usted puede agregar cualquier cantidad de todas las áreas del saber. Usted ya está listo para poder, una vez que tenga su título, pues ya tener la licenciatura. Ahora, un punto que quiero que se concentre, por favor, y que voy a tratar de explicarme lo mejor posible. La extensión universitaria en formación de la Grey y de las congregaciones. En este momento usted está trabajando en un programa de extensión universitaria. Se extiende el brazo de la universidad
y nos extienden el brazo de la congregación o de instituciones. Por ejemplo, una persona que quiere hacer su práctica, la va a hacer en el Palacio de Gobierno, o la puede hacer para ser capellano carcelario, la están haciendo en el Poder Judicial, por ejemplo. En el Poder Judicial, esa persona va a trabajar con los jueces, se especializa, y esa persona da un curso, o más cursos, si depende de la persona que quiera aprender, y puede ser asesor de cualquier instancia del Poder Legislativo y del Poder Judicial, desde la Corte Suprema de Justicia hasta el tema de una cárcel. ¿Por qué? Porque necesita el sistema judicial, especialmente en el área penal, personas que velen por los presos. Esa es nuestra labor también dentro de lo que plantea la palabra del Señor. Entonces, imagínense tener una gran cantidad de personas, asesores, capellanes, que vayan a trabajar allá. Entonces, lo mismo hacemos ahora como universidad, en la extensión universitaria, en el lugar donde usted está trabajando. Lo asesoramos, hablamos con la máxima autoridad, o quien delegue para que lo supervise, vea qué está haciendo, y apoyamos, por ejemplo, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Usted en este momento está en una congregación X, y quiere enriquecer su currículum vitae. Usted puede organizar un curso en este momento para jóvenes, para niños, el que quiera, cualquier grupo etario, y usted como pasante va a dar ese curso bajo supervisión, obviamente, de la máxima autoridad, también de la universidad, y la universidad le va a dar los certificados de asistencia gratuitamente. Pero usted ya va a tener en su currículum vitae que ha armado un curso que es de extensión universitaria y para todos los jóvenes, los niños, los adultos que quiera, y ahí usted ya tiene un avance muy grande para su currículum vitae. ¿Qué quiere decir en su currículum vitae? Que usted ha participado en la programación, la gestión, el diseño de un curso. Y eso es bueno, porque usted va a tener ya la experiencia. Entonces, el apoyo a la presentación de proyectos es otro punto. Si usted, por ejemplo, quiere aportar con todo el amor, hable con la MAE, la máxima autoridad donde está. Si es una congregación, por ejemplo, dígale, mire, yo le puedo hacer el proyecto y el programa de un canal de televisión vía www. Perfecto. Si la acepta, la MAE, la máxima autoridad, el pastor máximo, dice, bueno, me parece muy bien. Usted ya ha ganado puntos para su proyecto final. ¿Por qué? Cuando vaya a presentar su proyecto final, va a decir, ¿sabe qué? Este es trabajo dirigido también. Porque el pastor donde me ha acobijado para que yo dé mi práctica profesional de 850 horas, hemos visto que necesita un canal de televisión por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Ya justifica su tema. Ya tiene además la palabra de la institución donde usted está trabajando, y ese es su proyecto de grado. Entonces, gran ventaja, imagínese, usted tiene la licencia de la universidad, tiene la licencia de la institución, y tiene la licencia además de las personas que le van a corregir su proyecto. Muy difícil que usted falle en ese proyecto, ¿por qué? Porque usted está mostrando que ese proyecto va a ser viable, y en esa congregación lo pondrán a prueba de aquí a un año, a 6 meses, a 5 años, pero ya usted ha hecho un proyecto de grado que tiene valor, y eso es invalorable, va a tener término cuando el tribunal examinador le vaya a poner la nota. Entonces, muy importante el apoyo en la presentación de proyectos, de consultorías, o de lo que resultara indispensable o útil para la congregación, hable con la gente de la congregación o de la institución donde están trabajando. Dígale, mire, a ver, ¿qué unidad necesita el refuerzo? Yo le hago la consultoría y esa consultoría va a ser parte o va a ser mi proyecto de grado. Manual de funciones, ya han diseñado todos ustedes cómo se hace una congregación modelo, acorde a cómo remaneja la organización en la cual usted está ejerciendo como cristiano, si vale el término, pero usted puede ver qué punto la puede desarrollar, y eso justifica ya para
su elaboración del proyecto de grado. Le da un plus, le da una ventaja más, porque está siendo aceptada por su congregación. Es como un trabajo dirigido, y eso es una ventaja grande, en algo que es palpable. Los que van a corregir ese proyecto no pueden decir que no sirve, porque ya está dando visto bueno la MAE, la máxima autoridad de esa institución. Por ejemplo, si yo soy arquitecto, voy a la alcaldía, el director de la alcaldía dice, necesitamos un sistema nuevo para calificar edificios. ¿Usted lo puede hacer? Sí, perfecto. Por trabajo dirigido, yo hago mi proyecto, lo presento a la universidad, a la gente que va a venir a corregir, y obviamente, ¿qué me va a dar gran parte del aval? Va a ser el gobierno municipal. Esa es la idea de extensión universitaria en forma de para la formación de la GREI. Otros campos para el currículum vitae del estudiante, hay miles. O sea, usted verá, por ejemplo, usted cuando se salga de este curso, va a salir con cum laude, que dice con las mejores notas, si por ejemplo ha presentado una cosa que ha complacido a la MAE. Para nosotros es un orgullo que nuestros universitarios realmente saquen lo mejor de ellos para apoyar en extensión universitaria a las instituciones. Entonces usted presenta ese proyecto, ¿qué va a tener en su certificado de aprobación de la pasantía? Va a tener un certificado, el señor X ha presentado un proyecto y firma la universidad y firma el responsable de la institución que lo ha acogido amablemente para trabajar en y para que usted desarrolle sus competencias como futuro profesional. Esa sería la idea para que ustedes hagan el taller, para que hagan las prácticas del taller. Entonces, este es, como ya dijimos, un avance para hacer el proyecto de grado. Gran parte de lo que están planteando ustedes a través de su Facebook, van a tener que hacer uso de YouTube y una serie de otras aplicaciones más, como el Drive, es porque no sabemos qué es lo que va a suceder a futuro, y el Ministerio de Educación ha planteado que la defensa de los proyectos de grado sea como estamos haciéndolo ahora, va a ser a través de www o todo digital. Entonces usted ya foguéese, por eso nos interesa que hablen lo más posible, que defiendan sus ideas, que planteen, por ejemplo, esta de 15 minutos, ya le hemos dado los puntos, cómo explican este trozo, esta porción, este pedacito, de dónde pueden trabajar. Además, con mucha creatividad ustedes van a plantear dónde más se puede ejercer la profesión del liderazgo pastoral. Pero esto es para el bien de ustedes. ¿Por qué? Porque esto les va a foguear para incluso manejen con mucho más habilidad la comunicación mediante las aplicaciones digitales. Esto es muy importante. Nos preocupamos por usted. ¿Sabe por qué? Porque lo consideramos nuestro discípulo, nuestro universitario, y lo amamos mucho. Lo que queremos es hacer lo mejor para que usted se gradúe con las mejores notas. Esto quería plantearles con mucha claridad. Nosotros nos sentimos responsables de todo lo que a usted le vaya a pasar, en el buen sentido de la palabra, y no vamos a, no vamos a medir lo que podamos hacer para que sus proyectos de grado tengan cum laude. Cum laude es 100 puntos. Creo que ustedes, con toda la experiencia que tienen, pueden sacar 100 puntos cum laude en el desarrollo de esta materia, que se ensambla con el proyecto de grado, y pueden sacar cum laude. Esa sería la idea, distinguidos universitarios. Sobre este punto, sobre la práctica, obviamente los que han mandado tienen ya, ingeniero Luis, ¿cuántos mandaron ya la práctica? Yo creo que lo hablaremos internamente para ver el tema, pero de todas maneras lo importante sería que, cuidado que piensen que la práctica se queda así, vamos a ver el tema de la práctica para que usted tenga ya una práctica casi perfecta,
Entonces, con todo lo que hemos planteado, entonces vamos a profundizar en este tema. ¿Usted qué opina, ingeniero? ¿Leemos los nombres? Inge. Perfecto. Y la próxima práctica la vamos a lanzar el día miércoles, que va a ser una práctica interesante, con mucha participación, también utilizando las aplicaciones. Recordarles que en este momento estamos lanzando también cursos de capacitación en varias aplicaciones. Por ejemplo, uno de los puntos que nos ha preocupado es que todos ustedes dominen el Word, o dominen, ¿cómo se llama?, todas las aplicaciones de Office, que es importantísimo, Ofimática, que quiere decir el manejo de todos los instrumentos de Ofimática, que se pueden imprimir, obviamente, que pueden mandar, que se pueden trabajar. Pero lo importante es que ustedes, como van a asumir cargos muy importantes a futuro, tienen que dominar todas las técnicas de Ofimática, el Drive, utilizar el tema del buscador, qué sé yo, una serie de temas que son bastante importantes para sus informes y también para su proyecto de grado o tesis de grado. Es importante que se inscriban en ese curso. Estamos dando para toda la facultad, son parte de los cursos y cursillos que tenemos y son completamente gratuitos, obviamente que tienen valor curricular para la ponderación final. Ese sería el tema. Sobre esta práctica, ¿alguna pregunta, algún comentario? Adelante, Jessy, por favor, puede dirigir. También, arquitecto. Estimados estudiantes, ¿ustedes tienen alguna consulta, pregunta acerca del taller? Pueden prender su micrófono a la persona que tenga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario. Bueno. Estimado Pastor Bernabé Mamani, ¿tiene alguna pregunta o algún comentario acerca del taller? Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches a todos los pastores, compañeros, hermanos. Realmente estas enseñanzas estamos aprendiendo. Nosotros acabamos de subir ya la práctica, pero con todas las aclaraciones del arquitecto, bueno, se nos ha abierto también más el entendimiento para poder hacer lo mejor en lo posterior. Perfecto. Muchísimas gracias por el comentario. Estimada hermana Mary Flores, ¿tiene alguna pregunta o algún comentario? Ninguna. Estimada Susana María Condori, ¿tiene alguna pregunta el día de hoy o algún comentario? Arquitecto, buenas noches, licenciada, buenas noches. No tengo ninguna pregunta, ningún comentario. Nosotros hemos subido también, no sé cómo lo hemos hecho, pero ya, como el arquitecto nos ha aclarado, yo creo que en lo posterior vamos a mejorar. Muchas gracias, eso sería. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, amados universitarios, amados y amadas universitarias, vamos a cerrar el tema y vamos a pedirle al ingeniero que pueda dirigir ya el cierre de esta jornada, agradeciéndoles muchísimo y cualquier cosa estamos a su entera disposición para poder hacer que este taller, que ya está en conclusión de la carrera, sea con gozo, con alegría y con mucha
mucha fuerza y mucha voluntad. Muchísimas gracias. Adelante, ingeniero.